Y bienvenidos a chileno no Oriente, un filtro de Prisa Sagari. Y pues bueno, tenemos tema, tema interesante, Revolución Mexicana. Y dirán, ¿Revolución mexicana en un canal asiático? Pues sí, porque nos compete. Casi siempre en hay culturas que han estado ligadas a México. Y esto no es la excepción. ¿De quién les voy a hablar? De Kingo Nonaka, el samurái que estuvo presente en la Revolución Mexicana, sobre todo al mando del general Pancho Villa. Este Kingo Nonaka nació en Fukuoka en 1889. Como adolescente japonés, él fue un campesino puso hasta que se vino para México a los 17 años. Acompañado por un hermano mayor y un tío viviendo en una plantación de café en el estado de Chiapas, siguiendo las vías del tren, Nonaka viaja para encontrarse con este American Dream, el sueño americano. Llegando este a Ciudad Juárez, donde fue adoptado por una mujer llamada Viviana Cardón, quien lo mantuvo. Le dio educación y lo bautizó con el nombre cristiano de José Genaro. <laughs> o sea, le puso como ella le dio la gana. Pero bueno, siguiendo con la historia de este japonés, que gracias a esta familia Cardón, Nonaka aprendió a ser enfermero en un hospital cercano. Adquirió él un, una licencia para trabajar aquí en el país. En marzo de 1911, Kingo tomó unas vacaciones en Casas Grandes, muy cerca de donde el líder revolucionario Francisco I. Madero pe eh, pensaba hacer un ataque en contra del coronel Agustín Valdés. Fíjense nada más, mismo que fue eh, repelido al grado de que los revolucionarios tuvieron que segregarse. Más o menos así va el asunto. Al oeste y el sur. En dicha ma batalla, Madero resultó que lo hirieron de un brazo. Debido a la profesión y a la reputación que tenía Nonaka, fue llamado para curar la herida de Madero. Para que se den una, una idea, que ahí estaba este japonesito aquí en la revolución. De este evento revolucionario, Kingo fue reclutado como enfermero en la sección de sanidad del de grupo maderista. Y desde 1913 hasta 1916 participó en este batallón de salud al lado de Francisco Villa. Ahí nomás. Época en la cual recorrió norte del país luchando al lado del que denominaban el Centauro del Norte, con quien, con quien compartiría anécdotas que años después serían ya documentadas por su hijo Genaro Nonaka. En el, en el libro, y que estaría bien revisarlo: Kingo Nonaka, Andanzas Revolucionarias. Me imagino que. Su lado de la historia también ha de ser particularmente interesante. Nonaka participó en 14 operaciones de combate durante esta revolución, dos con las fuerzas de Francisco y Madero y 12 con la División del Norte comandada por Pancho Villa. Logró el rango de ser el capitán en el batallón de sanidad de División del Norte, fíjense. Cuando conoció a Pancho Villa y participó en las batallas de Chihuahua, Ojinaga, San Pedro de las Colonias, Paredón, Torreón y Zacatecas. Esto sucedió entre los años 1913 y 1914. Para 1915, este capitán Kingo Nonaka. Deja la sección sanitaria de División del Norte y regresa para Ciudad Juárez a trabajar en el Hospital Civil. Ahí conoce a una enfermera llamada Petra García Ortega. Con ella se casaría y tendría cinco hijos. María, Uri eh, María Uriel, Virginia, José y Genaro. En 1919 renuncia al hospital y entonces ya para 1921 se va trasladando al estado de Baja California. Más tarde ya en Mexicali y en Ensenada, ahí se quedó un ratito. Pero es en Tijuana en donde se quedó a vivir a comp en compañía de su familia. Y seguimos, ¿eh? porque se me hace muy interesante la historia. Finalizada la revolución en 1921, Kingo Nonaka se vuelve integrante del cuerpo de policía de Tijuana. Toma su cámara, ya en ese entonces Graflex, y se dedica a la fotografía, fíjense, de enfermero, participar en la revolución y de ahí a tomar su cámara, haciendo un papel impecable. Y bueno, no es por nada, pero los japoneses tienen ese hilo de ser muy meticulosos con lo que hacen. Ahora sí, las autoridades de la, de la delegación del gobierno de Tijuana lo emplean para que tomara fotografías de reos y presos que se localizaban en la cárcel pública, siendo así él el fundador del Departamento de Identificación de la Comandancia de policía de Tijuana, una historia que valía la pena contárselas en el canal. Y además, con el fin de mejorar su condición como policía y fotógrafo, estudió por correspondencia un diplomado en fotografía, dactiloscopía, o sea, de las huellas digitales, criminología y grafología. O sea, ahí está lo que vendría siendo como es este temperamento japonés, ¿no? De aprender y de ser el mejor con lo que estaba haciendo. Y esto fue por el Instituto de Ciencias Aplicadas de Chicago, Illinois. O sea, ay, nomás. Y fue por correspondencia, ¿eh? Y se graduó en 1933. ¿Quién lo diría, no? Antes de toda esta supuesta tecnología y el Internet y que ya podemos ver la cara de alguien o estudiar en línea, este señor lo hizo por correspondencia. O sea, ahí nos prueban que a veces la tecnología que creemos que es la maravilla, también en el pasado había sus métodos para poder tener un título. Fueron miles de imágenes que N Nonaka relató a través de sus fotografías retratadas de la Tijuana de los años 20 y principios de los 40, donde se revela una ciudad lejos de todo turismo y enfocada en la vida cotidiana, eventos culturales, cívicos, deportivos, mostró los cambios que Tijuana... Es, empezó a experimentar al pasar de una ciudad pequeña a formar una gran ciudad. Por esta actividad, Kingo es conocido como el Casasola de Tijuana. Para que nos demos una idea, sus fotografías se han convertido en piezas fundamentales para entender esa época en Tijuana, de ese tiempo, y ha dejado huella que no se ha borrado en la historia de esa ciudad. Nonaka tuvo un gran acervo de la fotografía y donó más de 300 fotografías al archivo histórico y la sociedad de historia de Tijuana. Alguien importante, ¿eh? o sea, no hizo cualquier cosa ni cualquier tarugadita. O sea, de hecho, yo creo que basados en el libro de experiencias que tiene el, la, el nieto o el hijo, da igual, ahí podría haber una serie impecable de un japonés en la Revolución Mexicana y sobre todo contándote hechos históricos y anécdotas de este señor. No sé por qué se han dormido en hacer una serie. Sería muy interesante verla. A raíz de estas tensiones que empezaron a ver de la Segunda Guerra Mundial, Nonaka y otros mexicanos japoneses que vivían en el noreste de México fueron forzados a cambiarse a la Ciudad de México por órdenes del presidente Lázaro Cárdenas. Les dijo: Se vienen para acá. Fíjense nada más. Radicando. Ya en la capital se une a Ignacio Chávez y a un grupo de ciudadanos quienes fundan el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Así o más? Que es admirable lo que ha hecho o lo que hizo Nonaka. En el 67 con el gobierno ya de Gustavo Díaz Ordaz lo reconoce como un veterano de la Revolución Mexicana y le otorga la condecoración al, me al mérito revolucionario. Hasta que hizo algo bien este señor. Después de una larga vida llena de aventuras que me imagino que fueron increíbles y aparte con sus anécdotas, y que les digo, no sé por qué no han hecho una serie de él, él fallece en la Ciudad de México un 8 de octubre del 77. A la edad ya de 88 años, él está sepultado en el, pal, en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Así es que pues esto era lo que te quería traer con lo que respecta a este japonés samurai dentro de la Revolución Mexicana y que creo que es un tema lo suficientemente bonito, aunque la revolución no es nada bonita. Pero enterarte que también un japonés participa y de qué forma lo hace dejando esta historia que contar, ¿no? Y bueno, si te gustó el tema, nos puedes dar dedito arriba, nos puedes inscribirte, no cuesta nada, dale clic a la campanita, y entonces también ya te van a empezar a llegar las notificaciones de lo que se está haciendo en el canal. Y aparte de todo, también, ¿por qué no? Que nos comentes. Te sabías esta historia, sabías que hay un libro y que sería muy interesante leer estas anécdotas. Por mi parte es todo. Fue prisa, sagari Que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que veas este video. Hasta luego.